¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Estamos comenzando una nueva mañana de Entre Surcos y Corrales en este jueves 20 de abril de 2017 hasta las 7 y media, una hora a pura información, mucho material en lo que tiene que ver con el mercado ganadero. Estaremos repasando en las jornadas de hoy, remates televisados, remates físicos, así que a estar atento, a sentarse frente a la pantalla porque hoy vamos a ver cómo se fue desarrollando el negocio en diferentes lugares de nuestro país. Estamos en una mañana fresca, como le digo, ya otoñal, esperando que el sol salga aquí en las sierras de Tandil y desde esta ciudad bonaerense para todo el país lo vamos a acompañar con todo lo que tiene que ver con el sector más productivo del país. Hoy vamos a estar repasando lo que dejó el remate televisado de Iván O'Farrell en Machagay, provincia de Chaco, estaremos en el norte de nuestro país. Luego nos vendremos aquí a la provincia de Buenos Aires, a la localidad de Azul, porque ahí estuvimos junto con Alejandra Palomino compartiendo el remate de Adolfo S. Körner y una vez finalizado ese remate nos dirigimos, al igual que varios compradores, hacia Cachari, hacia la República de Cachari, como ellos le llaman, y en las ferias que tiene Hugo R. Aristegui estuvimos en un remate también muy interesante que estaremos compartiendo con ustedes, tanto las ventas como palabra de protagonistas. Por ese motivo no los voy a demorar mucho, les voy a recordar que ustedes deben ingresar a www.entresurcosycorrales.com para acceder a toda esta información que nosotros vamos a estar repasando en esta mañana. Y obviamente para actualizar todo lo que tiene que ver con la cartelera de remates, la agenda de eventos, así como también todo lo que tiene que ver con los precios, los valores máximos, los mínimos, las imágenes, la palabra de protagonistas, los diferentes lotes que se van subastando, obviamente todo lo que tiene que ver con la fotografía y las imágenes de cada uno de los remates, los informes que nosotros transmitimos semana a semana, jornada a jornada aquí en la pantalla de América Sport. Toda la información en un solo lugar, www.entresurcosycorrales.com. También obviamente estamos en las redes sociales, en todas las plataformas para que usted se pueda informar. En Facebook nos encuentra como Entre Surcos y Corrales, nuestro Twitter Entre S y C, nuestro Instagram Entre Surcos y Corrales, todo junto. Para comunicarse con nosotros, info@entresurcosycorrales.com. Ahí acerca una sugerencia, duda o nos manda su información para sumarse a este equipo de Entre Surcos y Corrales para ser parte de los diferentes espacios que nuestra productora le ofrece. Estamos, como le decía, en esta mañana de jueves 20, mañana con pura información, así que vamos a comenzar rápidamente, nos vamos a ir al norte buscando un poco de calor, a la provincia de Chaco, ahí se desarrollaba remate televisado de Iván O'Farrell, el Machagay, así que si les parece, junto con el señor director, comenzamos a repasar en imágenes cómo se iban subastando los diferentes lotes, como siempre digo, cómo parecía los llamados telefónicos en esta nueva modalidad, nueva pero ya no tan nueva, y cada vez que se va firmando, porque todas las semanas hay un remate televisado, otra forma de poder comercializar hacienda. Vemos las imágenes, estamos en Iván O'Farrell en Chaco y luego en la placa empezamos a repasar en números cómo se fue desarrollando la subasta. Ahí está, el 19, arranco plata por ellos. ¿Cuánto le quieren poner para comenzar? 5 kilos más, 30, 60 y 90 días para el pago, no hay problema. Mirá lo que son, mostralo bien, mostralo bien. Arranco, planto, plata, 36 tengo para arrancarlo y va, 36 pesos tengo y va, 36 pesos tengo y va, 36 pesos tengo y va. Mira, ahí lo ve desfilar, 36 pesos vendo una, 20, 40, 60, 80, 37. 20, 40, 60, 80, 38. 20, 40, 60, 80, 39. 9,20, no, 39, 1, 39, 2, 39 pesos voy a vender y se va, 1, 39 pesos voy a vender y se va, 2, 39, 20, 20, 40, no, 39, 40, 1, 39, 40, 2, 39, 40 voy con acá y va, 39, 40 vendo el lote 19, 1, 2, con 30, 60 y 90 días, estaba por vos ya aquí, con 30, 60 y 90 días, con 5 kilos más que el otro, 39, 40, 1, 2, 39, 40, fue y vendí, no esperó nadie, fue. Y luego de las primeras imágenes, les cuento que el Machagay Chaco se subastaron 4.804 cabezas con el martillo de Iván O'Farrell, 38 remate televisado y físico con 30, 60, 90 y 120 días de plazo
Para el pago, en lo que tiene que ver con el gordo, se subastaron 10 toros a 16 pesos. Si vamos a la invernada, en el macho, el ternero, menor a 160 kilos, fue de 36 pesos con 70 a 41 pesos con 10. El de 160 a 180, de 33 a 80 a 40 con 20. El de 180 a 200 kilos, de 33 a 60 a 40 con 20. El de 200 a 230 kilos, de 34 a 39 pesos. Ternero de 230 a 260, 34 pesos. Novillito de 260 a 300 kilos, de 30,80 a 33 pesos. Novillito mayor a 300 kilos, de 30 a 33 pesos con 20 centavos. 3.767 las cabezas subastadas en lo que era el macho, en la invernada. Seguimos compartiendo más imágenes, seguimos viendo cómo se iba desarrollando la venta en Newmarket Farrell. Y a la vuelta vamos con los números que dejó la hembra en la invernada y también los vientres subastados en Machagay, Chaco. 70 terneras de 200 kilos especiales. 30 y 60 días para el pago y después arrancamos con los macho y hembra, muchachos. 30 y 60 días para el pago. Ahí las tienen, cuanto le quieren poner para comenzar, trazada así, todo bien. Y qué ternera, qué clase, 200 kilos, 30 y 60 días para el pago. Cuánto le quieren poner para arrancarla, que vale plata, que me dicen cuánto. Lindísimo lote, para arrancarlo, cuánto le ponemos, que vale. 34 me dicen para arrancarla la ternera, que vale, será de 200 kilos, pero tiene una clase bárbara. Vale mucho más. 34 pesos, 34. 34 pesos, 34. 20, 40, 60, 80, 35, 20. Este es peor que vos. 35, sí o no. 35 voy a vender y vendo una. 35 voy a vender y vendo dos. 35 voy a vender y vendo tres. Y 35 pesos con 20, 20, 20, 40, 60. ¿Sí? 60, 80. ¿Vos te estás llamando también? 80, 36, 6 con 20, no, 6 con 20, no, 36 acá, una, 36 acá, dos, 36 pesos voy a vender y se va a la ternera de Kramer, una, dos y vendí, 36 pesos fue y fue, no es para nadie, fue y vendí. Y luego de la continuidad de estas imágenes y del desarrollo de las ventas, de cómo iba subastando Iván O'Farrell en el martillo y cómo iba recibiendo ofertas en el recinto, les cuento que en la hembra, en la invernada, la ternera menor a 150 kilos, de 37,60 a 40 pesos. La de 150 a 170, de 33,80 a 39,20 pesos. La de 170 a 190, de 33,60 a 38 pesos. La de 190 a 210 kilos, de 35,70 a 36,20 pesos. La vaquillona de 210 a 250, de 34 a 35 pesos. 907 las hembras subastadas en la invernada. Y por último había vacas sin servicio, de 6.240 pesos y vaca con garantía de preñez de medio uso a 11.500 pesos. 120 los vientres, 4.804 el total de cabezas subastadas por Iván O'Farrell. Como le decía, remate televisado número 38. Esto se desarrolló en Machagay, provincia de Chaco, con 30, 60, 90, 120 días de plazo para el pago con el martillo de Iván O'Farrell. Hacemos la primera pausa en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. Ya estuvimos en Chaco, repasamos la modalidad de remate televisado. A la vuelta nos venimos a la provincia de Buenos Aires, a la localidad de Azul, ahí sobre la ruta 3, instalaciones ferias de la sociedad rural, remate de Adolfo Körner. Pausa y a la vuelta vamos con ese acontecimiento. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Néstor Hugo Fuentes, en Victorica La Pampa, 1.200 vacunos. Viernes 21 de abril, desde las 15 horas, en el predio ferial Néstor Hugo Fuentes. Entrando 150 novillos y novillitos, 600 terneros, 400 vaquillonas y terneras y 50 vacunos para faena. El viernes 21 de abril en Victorica, Néstor Hugo Fuentes, 1.200 vacunos. Segundo bloque de Entre Surcos y Corrales, en este jueves 20 de abril, estamos en la pantalla de América Sport, repasado remate televisado, nos venimos, como le decía, a la localidad Azul, Ruta 3, sociedad rural de dicha localidad, instalaciones ferias, ahí Adolfo Körner,
promediaba el mediodía, luego del típico almuerzo donde uno puede comer algún sándwich de carne, algún choripán, a eso de las 13:10 comenzaba a sonar la campana, Víctor a hacer sonar la sirena de su megáfono y las subastas que iban a comenzar en el primer corral con lo que tenía que ver con Hacienda a la Balanza. Buena cantidad de compradores que se iban acercando para esta categoría, un lindo embrete, más de 800 cabezas. Comenzamos entonces a repasar en imágenes la venta de la Hacienda al kilo para luego en la placa contarle cómo fue en cuanto a números. 7.20, medio 80, 28, 20, medio 80, 29. 28.80 a la 1, 28.80 a las 2 y en 28.80 los voy a vender. 29, 9.20, 9.40, 9.21 a 2 y en 29.20 va. Don José Ló, 6.20, 6.5, 6.80, 27, 7.20, 7.5. 7.20 a la 1, 7.20 a las 2. 7.5, 7.80, 28, 8.20, 8.40, 8.60, 8.80, 8.60 una 2 y en 8.60 va. Y luego de repasar las imágenes de lo que era el gordo, la Hacienda La Balanza, le cuento que en Adolfo Kwerner se vendieron 872 cabezas con 20 días de plazo para el pago. En el martillo estuvo Víctor Cicini, esto fue en Azul, provincia de Buenos Aires, y las vacas gordas fueron de los 17 a los 25 pesos con 40. La de manufactura y conserva de 9 a 16 pesos con 50. Los toros de 14.20 a 22 pesos. Los novillos de 27.60 a 29 pesos con 20 centavos. 169 las cabezas subastadas en lo que era Hacienda al kilo. Se daba la vuelta, comenzaba la fila de invernada, buenos lotes de invernada, una buena cantidad de terneros, así que no lo demoro más, seguimos compartiendo las imágenes de las ventas del ternero que recababa Alejandra Palomino. En el martillo lo escuchamos a Víctor Cicini y luego yo en la placa le cuento los valores finales de esta categoría. 78, 820, 8,5, 880, 79, 920, 9,5. 9.20, 7.000, 9.5, 9.80, 8.000, 8.020, 50, 70, vale 100, 120, 140, 160, 160, 180, vale 200, 220, 240, 260, 240, 1, 2, 2, 240 y va. 8.000 pesos, 8.000, 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 20, 50, 70, 100, 20, 50, 70, 200, 170, 1, 2, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380 vale 4, 420, 84 a la 1, 84 a las 2, 8, 420, 4,5, 480 vale 5, 520, 5 a la 1, a las 2, 8, 5 y va. Como veíamos en las imágenes, en el macho, los terneros menores a 160 kilos se vendieron a 35 pesos con 48 centavos. El de 160 a 180 kilos, de 34.27 a 36.01. El ternero de 180 a 200 kilos, de 35.45 a 36.05. Ternero de 200 a 230, de 33.10 a 35.12. Ternero de 230 a 260, de 31.67 a 33.53, novillito de 2.60 a 300 kilos, 29 pesos con 82 centavos. 370 las cabezas vendidas en el macho, estamos en la invernada, estamos en Adolfo Kwerner, en la localidad de Azul, dábamos la vuelta, comenzaba la fila completa de hembras, Alejandra que sigue tomando imágenes de cómo se subastan los lotes, las compartimos y a la vuelta vamos con la placa y el resultado. 7.000 pesos, 7.000, 7.000 pesos, 7.000 y vendida va. 7.000 pesos, 7.000, 7.000 pesos, 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 200, 220, 220, ¿no? 7, 200 a la 1, 7, 200 a la 2, y en 7.200 y les cabe plata a Santernerona, 7, 200 a la 2, 7, 200, 225. Don Joselo, 6.80. Y luego de ver la venta de la hembra, yo le cuento que la ternera menor a 150 kilos fue de los 34.14 a los 37.20.
23, la de 150 a 170, de 34 a 24 a 35 a 71, la de 170 a 190, de 34 a 32 a 34 con 34, la ternera de 190 a 210 kilos, 33 pesos con 66 centavos, vaquillona de 210 a 250, de 31 a 87 a 32 pesos con 61 centavos. 333 las hembras subastadas en la invernada por Adolfo Kuerner, de un total de 872 cabezas que se vendieron en la localidad de Azul, con 20 días de plazo para el pago, con Víctor Cicini en el martillo. Repasado todo lo que dejó la venta, el gordo, el macho, la hembra, en el remate de Adolfo Kuerner, hacemos una nueva pausa en Entre Surcos y Corrales, pero no se mueva, porque a la vuelta vamos a compartir la palabra de los protagonistas que dejó este remate. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de remates. Para hoy, jueves 20 de abril, en Azul, Ernesto Ligüenaga, invernada de cría. En Benito Juárez, Áñez Gutiérrez Hacienda, en conjunto con ganaderos de Necochea, Gordo, Invernada y Cría. En La Bulash, provincia de Córdoba, Feria Álvarez. En Olavarría, Alza Gonzué y Compañía, Gordo, Invernada y Cría. En Ranchos, Invernada y Cría, remate 40 aniversario, esto en la provincia de Buenos Aires, Jauregui Lorda. En Saavedra, Oregui y Compañía. En Saladillo, Monasterio Tattersall. Viernes 21, en Bolívar, Jorge y Martín de las Hernas, Gordo, Invernada y Cría. En La Prida, Monasterio Tattersall. En Navarro, Jauregui Lorda. En Quines, San Luis, Feria Álvarez. En Rauch, provincia de Buenos Aires, Gordo, Invernada y Cría desde las 11, Feria Rauch. En Tandil, Gordo, Invernada y Cría desde las 15, Pedro Raúl Alonso Ganados S.A. En Víctor y Calapampa, Néstor Hugo Fuentes. Y luego de la pausa y en este tercer bloque vamos a estar compartiendo palabras de protagonistas. Estamos en el remate de Adolfo Kuerner en la localidad de Azul. Estuvimos charlando con el titular de la firma consignataria, con Adolfo Kuerner, y esto le decía a la cámara y micrófonos de nuestro programa. Bueno, Adolfo, pasó el mediodía fresco pero con sol y me parece que fue un remate ágil, dinámico, y Víctor remarcó muchas veces que de muy buena calidad de hacienda. Sí, por suerte, bueno, nos tocó un día lindo después de haberlo suspendido la semana pasada y bueno, resultó, creo yo, un poquito más de las expectativas que uno tenía. Y bueno, pero lo merecía la hacienda, como decís vos, la hacienda tenía muy buena calidad, por más que eran de la mayoría productores chicuelos, tienen muy buena genética. La realidad es que se veían lotes completos, todos los corrales rellenos de lo que es la invernada, muy buena invernada, tanto en el macho, donde hay más cantidad, y en la hembra con terneras destacadas que por ahí se buscaba para futuras madres. Sí, exacto. Algunos lotes los compraron para madre, por suerte, que eso es una bendición para que vaya a la reposición, porque si no vamos dejando todo para faena, es una pena. Y en una invernada que a esta altura ya de lo que es la zafra, ¿cómo la estás viendo? Yo la estoy viendo con algún altibajo. Hay semanas en que se destacan los precios, otras semanas se estabilizan y algún remate por ahí se cae, pero son puntuales, pero un mercado estable en general. Y me parece que lo que se está destacando en la sucesión de estos remates desde febrero hasta este mes es la calidad de la hacienda y lo bien que se han mantenido los campos pese al momento de la sequía y después al estrés hídrico, porque la verdad que los corrales se ven unos terneros bárbaros. Sí, realmente, lo que se nota también es la estabilidad de los precios, que normalmente otros años atrás ocurría que en plena zafra los valores decaían en forma importante, y este año no, se ve que la gente sigue apostando. Una linealidad que hace a la proyección también del negocio. Sí, por supuesto, hay gente que está jugada a que todo esto vuelva a funcionar como hace tantos años y bueno, le vamos a seguir metiendo todo el mundo para adelante. Había algo de gordo, un mercado que hoy tuvo arriba de 14.000 cabezas, un mercado gordo
que sigue con esos vaivenes de que depende mucho el ingreso a Liniers, que hace la palanca para el resto. Sí, no solo el ingreso, sino lo que depende también mucho, lo que se observa es la calidad de la gordura, ¿no es cierto? Eso también hace mucho a los precios y por esa causa también las que uno ve las diferencias abismales entre una mercadería y otra. Pero bueno, son las reglas del juego y hay que estar. ¿Cuándo es el próximo, Adolfo? El próximo remate es el miércoles 10 de mayo, siempre y cuando nos acompañe el tiempo, pero bueno, así que vamos a estar como siempre, todos los meses. Gracias. Y luego de compartir la palabra de Adolfo Koerner en su remate del mes de abril ahí en Azul y ya anunciando el próximo para el miércoles 10 de mayo, si es que todo se encamina bien y las condiciones climáticas lo permiten, nos tocaba el turno de charlar con el martillero. Estamos hablando de Víctor Gigini, martillero que no solo recorre las instalaciones ferias de varias localidades, sino que también está en el mercado de Liniers y siempre es bueno tener conceptos y actualizar cómo ve el mercado una persona que lo camina diariamente. Así que, si les parece, compartimos los conceptos de Víctor Gigini en esta mañana de jueves, en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. Bueno, Víctor, bajo el sol azuleño se fue un nuevo remate de Adolfo Koerner. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que nos ha tocado un muy lindo día, así que lo hemos disfrutado y sobre todo con el remate, porque con una buena cantidad de hacienda, 1.100 cabezas. Y bueno, la verdad que otra vez no sorprendido, porque ya se sabe lo que es la hacienda de Azul, pero muy lindos lotes de terneros, muy lindos lotes de terneras. Ha sido un buen remate, con precios muy estabilizados, como están los remates de invernada. Así que creo que tanto el comprador como el productor deben estar contentos. De hecho, hablábamos con Adolfo hace un ratito, que él decía que quizás en diferencia de años anteriores, ahora la invernada, en la época de la zafra, está manteniendo una estabilidad, y yo le decía, y hace que también el productor pueda proyectar un poco más. No, sí, por supuesto. La verdad que en estos últimos remates de todo lo que fue la zafra, como vos bien decís, febrero, marzo y lo que queda de abril, realmente una tónica muy parecida, salvo en los remates, esos remates especiales, esos remates donde aparece un poco más de plazo, donde por la cantidad de hacienda hay mucho más afluencia de compradores, pero en la general de los precios, siempre teniendo un ternero en 36, 37 pesos, el más pesado en 34, 33 y la hembra también en valores estabilizados en 32 a 34 pesos. Así que bueno, manteniéndose en eso, porque tampoco el mercado de gordo, que en un momento de la semana pasada y por cuestiones de lluvia y por cuestiones de otras inundaciones que ha habido en otros lados, hubo muy pocas entradas. Ahora hoy hubo una entrada importante en el mercado, se van a volver a estabilizar, yo creo con un poco de ganancia para el novillo, que va a quedar no menos de 34 o 35 pesos el novillo liviano. Pero sí, realmente con los dos mercados, tanto de gordo como de invernada, bastante sostenido por lo que han sido en los últimos meses de remate. Y en una invernada donde se ve la superioridad del macho por sobre la hembra y se está dando esa famosa frase o ese famoso concepto que decía, se va a retener vientre. Y sí, porque ha habido mucho menos oferta de hembra. Y la verdad que mucha hembra que ha salido a la venta, lotes de terneras muy buenas, se han ido para cría. Así que eso también ha empujado y ha ayudado a sostener un poco los valores. Como por ejemplo hoy había dos lotes importantes de 80 terneras que bueno, que las llevó un criador. Así que bueno, eso también ha ayudado bastante. El año pasado, en la gira de cabañas, coincidimos en muchos remates y se decía que se buscaba llevar genética y hablábamos de llevar genética al rodeo. Me parece que en esta zafra se empezó a ver en los terneros la genética que se compra en los remates de cabañas. Sí, por supuesto. Y además que los mercados, sobre todo ahora que hay otra perspectiva con respecto al futuro de lo que pueden ser las exportaciones, cuando las variables económicas se acomoden un poco, sobre todo la del dólar, pero bueno, yo creo que la gente está día a día o mes a mes, año a año, mejorando los rodeos y se ve realmente muy buena hacienda. Hoy realmente me llamó mucho la atención porque la verdad que una ternerada bárbara. Así que así se repondrá y habrá más oferta de terneros, pero se nota mucho que la gente está trabajando sobre genética. Gracias, Víctor. Bueno, gracias a ustedes.
Y luego de compartir la palabra del martillero Víctor Cicini en lo que era el remate de Adolfo S. Körner en azul, vamos cerrando dicho evento, nos subíamos a la camioneta con Alejandra y nos dirigíamos a la localidad de Cachari. Ahí Hugo Riaristegui con un remate muy importante, con un embrete muy interesante en lo que era gordo, mucho ternero, dos filas de machos, una fila de hembra y culminando con una cantidad importante de vientres. Remate interesante. Pasábamos las vías allá en el fondo de la localidad de Cachari, llegábamos a las instalaciones de Hugo Riaristegui, encontrábamos el carro ya en la punta de la fila del gordo, así que comenzamos a compartir las imágenes de la venta de la hacienda al kilo. Alejandra seguía recabando la información audiovisual, yo iba anotando los valores, así que vamos con las imágenes y a la vuelta en placa empezamos a repasar en valores cómo fue la subasta de este remate del mes de abril también de Hugo Riaristegui en Cachari. Las tres negras especiales, Iván. 20 más una, 20 más dos, 20 pesos, 20 fue. Jorge, adelante. 17 con 7 y voy. 17 más una, 17 más dos. 1700, bajo, vendí, fue solo Ferdi, vendí. 17, 18 y voy. 8 para Jorge. 19 por 9, Iván. 19 pesos una, 19 pesos dos. 1900, la vendí solo Ferdi, fue. 19 para Jorge. Con 9, Iván. 19 más una, 9 van dos. 9 pesos, 9 vendí, fue Iván. 9, Jorge. Y luego de compartir las imágenes de la hacienda al kilo, yo le cuento que en Cachari, en las instalaciones propias de la firma Hugo Riaristegui, se subastaron 2.564 cabezas con 20 días de plazo para el pago. En el martillo, el señor de Tres Arroyos, Ricardo Arzós. Y en la categoría gordo, las vacas gordas fueron de 17 a 26 pesos. La de manufactura y conserva de los 8 a los 16,70. La vaca blando, un ejemplar a 17 pesos, los toros de los 8 a los 21 pesos, los novillos a 26 pesos, las vaquillonas a 27 pesos con 70 centavos. 288 las cabezas subastadas en lo que era Hacienda al Kilo. Estamos en Cachari, en la República, como ellos le llaman. Estamos en Hugo R. Aristegui, en el remate del mes de abril. Hacemos una nueva pausa, a la vuelta vamos a compartir lo que dejaba esta muy buena cantidad de invernada, también el vientre y obviamente que hay palabra de protagonistas. Jorge Martín de la Serna, viernes 21 de abril, en la Rural de Bolívar y desde las 14 horas, 3.000 vacunos, gordo, invernada y cría. Entrando, 2.100 terneros macho y hembra en lotes de marca líquidas. 150 vacas con garantía de preñez, plazos 30, 60 y 90 días. 50 vaquillonas Aberdeen Angus negras y coloradas, parición julio-agosto, excepcionales. Y 700 vacunos para faena. Informes 02314-420509. El viernes 21 de abril, de la Serna en Bolívar, 3.000 vacunos. Alfredo S. Mondino y su remate televisado de La Pampa Húmeda. Martes 25 de abril, desde el Campillo por el Canal Rural, 18.000 vacunos. A las 10, gordo, consumo y exportación y vacas vacías. Desde las 14, invernada y cría. Destacamos 2.000 gordo, consumo y exportación. 200 vacas vacías. 8.330 terneros y novillitos. 4.400 terneras y vaquillonas. 350 vaquillonas para entorar, 270 vaquillonas y vacas con cría, 750 vacas preñadas y 680 vaquillonas preñadas. Plazos 30, 60 y 90 días, canje cereal. Agronación, 6 meses, tasa al 4%. Alfredo S. Mondino, el martes 25 de abril, por Canal Rural y desde el Campillo, 18.000 vacunos. Cuarto bloque de Entre Surcos y Corrales, seguimos en la continuidad de esta mañana aquí en la pantalla de América Sport. Recuerde, toda la información la encuentra en www.entresurcosycorrales.com. Información que puede ser la del remate de Hugo Riaristegui en Cachari, que estamos repasando. En el bloque anterior habíamos repasado lo que había dejado la hacienda al kilo. Llegaba el momento de la invernada. Mucho comprador, mucho auto, gente que vino a buscar la hacienda de Cachari, la hacienda que tenía Hugo Riaristegui encerrada, un comprador muy fuerte que necesitaba, hacienda tenía necesidad, que vino y puso lo que valía cada lote, le agregó los centavos que necesitaba para poder llevarse lote a lote. Así que si les parece, comenzamos a repasar estas dos filas de machos
esta muy buena cantidad, como decía, de terneros, de novillitos, una muy buena calidad que sigue ofreciendo Cacharí y que tenía encerrada Aristegui. Vamos a ver las imágenes entonces y a la vuelta la placa y los valores que dejaba el macho. Estamos en la invernada, estamos en Cacharí. 500 ofertas, teléfono de larga distancia con esto, ¿eh? 7500, 500, 7500, 20, 50, 70, 620. 6.7 y voy atrás, 6.20, señor, 6.50, 6.70, 700, 6.70 por el señor, 7.000, 6.70, 70, ¿me hiciste seña, Guillermo? 7.000, 6.70, 700, 7.20, 7.50, 7.70, 7.800, 8.20, señor, 8.20, 8.50, 8.20 y vendí, rojo adelante, 20, te gusta tu excelencia, vos, 20, 50, 70, no, el señor de atrás, con usted lo tengo para decirle, 50, 120, 50, 70, 220, 50, 70, 7, 3, 320, 350, 320 por el señor. 350, tocayo. 320, voy acá. 7.000, 320, 350, 370, 400, señor. 420, 450, 470, 500, 520, 500 a la izquierda, 1, 500 a la izquierda, 2, 7, 5, 0, 0 y vení. 7.000, 7.000, 7.000 pesos, 7 y voy. 7.000, 7.000, 1, 7.000, 7, 7.000, 20. ¿Dónde te voy a meter? 50, 70, 100, 120. 150, Gardo. 170, señor. 150, atrás y voy. 170, 200, 220, 250, 270, 300, 320, 350. 320 va una, 320 van dos. 7.000, 320 y se fueron. Señor Rofo, comprador a la vuelta. 7.000 pesos, 7, ternerazo este. 7.000, 7.000, 7.000, 1, 7.000, 2. 7.000 pesos, 7.000, 20. 50, Gardo. 70, 100, con 20, 50, 70, 200. 220, señor, 200 a la izquierda y voy. 220 le gusta, 250, 270, 300, 320, 350, que no. 21, 22, 7.000, 320 y vení, fue. 70, 870, 29, 920, 950, 920 por el señor adelante y voy. 950, 970, 7.000, con 20, 50, 70, 200. 120. 100 y voy acá. 120, 150, Guillo. Guillo, querido, ¿cuánto hacía que no nos veíamos y te quería vender? 120 a la izquierda y voy. 121, 122, 7000, 120, 150, 170, 200, 220, 250, 270, 70, 600, 220, 50, 70, 700, Manuel caminando. 720, 750, 770, 750 a la izquierda y voy. 770, 800. 8.20, 8.50, 8.70, 6.9, 9.20, 9.20, 900 a la izquierda y voy, 6.9, 900, 9.20, 9.50, 9.50, no te veo, 9.50, 9.70, señor, 7.000, Manuel, Manuel, 7.000, 7.020, 7.050, 7.070, señor, 7.100, 7.070, adelante y voy, 7.070, cayó el martillo y vendí. Rojo adelante, con 20, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 5, 7, 7, 20, 7, 50, 7, 70, 5, 8, 8, 8, 20, 8, 50, 8, 70, 900, Eduardo, 9, 20, Claudio, 9, 50, 9, 70, Claudio, 6, 1000, 6, 1020, 6, 1020, señor, 6, 1050, 6, 1070, 6, 1100, 6, 1070 por el señor, una vez, 6, 1070 y vendí, y Miloni. Y luego de las imágenes yo les cuento que el ternero menor a 160 kilos fue de los 38.23 a los 40.75. El de 160 a 180 de 36.88 a 37.58. El de 180 a 200 kilos de 35.79 a 38.26. El ternero de 200 a 230 kilos de 34 a 36.17. Ternero de 230 a 260, 28.85 a 34 pesos. Novillito de 260 a 300 kilos se vendió a 30 pesos 1.379 las cabezas en el macho, como le decía, excelente cantidad y muy buena calidad, una linealidad en todos los lotes tenía el encierre de UR Aristegui. Pasamos a la fila de la hembra, menor cantidad, menos cabezas en lo que tiene que ver con la hembra. También un poco después conversábamos en las notas el tema de la retención de vientres. Hay productores que se van quedando con las hembras, pero había hembras, había subasta. Vemos las imágenes y a la vuelta la placa con los precios. 620, 50, 70, 7 que no, 670 y voy acá. 6670, 7, 720, 50, 70, 68, 820, 850, 870, 69. Que sí o que no.
6871, 7209, 920, 950, 970, 51, 52, 6950 y 2050, 7000. 6500, 500, 6520, 50, 70, 620, 50, 70, 720, que no. 6700, la tranquila y voy. 6700, 700, 720, 50, 70, 68, 820, 850, 800, a la izquierda una, 802. 6.800 y 29 es Meribue, 820, 850, 870, 900, 920, 950, 920 y fue, 950, Sosa, quieren y voy, ternera para madre, 6.800, 800, 6.800, 800, 800 y va, 6.800, una, 6.800, 800, 800, 22, y en 6.800 se le cayó el martillo a todos los brazos y dice, bueno, no es pedir a nadie, no hay manera de 800 y 22. 6.500 y fue, 520, 540, 530, 580, 600, 50, 970, 6000, 6020, 6000 pesos por cambio, 6000 y 1000 y 6000, y le cabe plata, 6000 una, 6000 dos, 6000 pesos, 6000 y 25, 20, 50, 70, 100, 120, 120 de Edgardo, 150, ¿que no? 150, 170, miles de espectaculares. 20, 50, 70, 120, 50, 70, 220, 201, 202, 6.200 pesos y la vendí fui. Para Gorri, 2.700, 700 y voy. 5.700, una, 5.702 y en 5.700 chanta clavada le cayó el martillo y vendí. Fui yo. 520, 50, 70, 620, 50, 70, 200, 220, 50. 720 lejos voy, 4.720, 750, 770, 750 le pegó de atrás, 4.750, una, 750, dos, ni saqué la cuenta, Santiago, me va a dar vergüenza a mí, 800, 48, 771, 72, 770, 25, y va, para cuello. Y luego de las imágenes también de lo que dejaba la categoría hembra en la invernada, le cuento que la ternera menor a 150 kilos de 32.14 a 32.90, la de 150 a 170, 35 pesos con 63 centavos, la ternera de 170 a 190 kilos, 33.51 el mínimo, 34.58 el máximo. Ternera de 190 a 210 kilos, de 33.10 a 35. Vaquillona de 210 a 250, de 29.88 a 32 pesos con 83 centavos. 610 las hembras, un poco menos de la mitad de lo que era la categoría macho. También había vientres, buena cantidad de vaca nueva con garantía de preñez, vaca usada y también vaca con cría. Así que vamos a ver las imágenes de los vientres para luego en placa ir repasando los resultados finales que dejó esta subasta en Cacharí. 12.700 pesos regalo en la tarde. 12.700, 700, 12.700, 700 y voy. 12.700, un regalo esta vaca. Ustedes han visto vender vientre, es careta, excelente criadora, una vaca bárbara, de muy buena lactancia, una hermosa vaca. 12.700, 700, Ferti vendías van 7, poca inversión, con unas pocas terneras, le hacen ruido cualquier vaca de esta. 12.700, una, 12.700, 12.800, 900, 13.000, 13.100, 13.200, 13.300, 400, 500. 400 por el señor y lo espero. 13.4 va una, 13.4 va el viento 2, 13.400, 500, 500, 600, no me le afloja, 500, una, 500, 2, 13.500 y la vendí, lo espero señor, 600, no, 13.500 y vendí fue, 13.000 pesos, 13 y voy, 13.000 pesos, 13, una, 13.000 pesos, 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 13.000 pes
5.200 va una. No, no, si no te voy a pedir, si aunque me des no te voy a tomar tampoco. 5.200 va y vendo dos. Y el 5.200 lo que pisa cayó el martillo y vendí. 5.200 la regalé a la vaca, oferta y vendida más. 5.200, 200, 5.200, 200. 5.200, 201.
5.200 el negocio en la tarde, va y vendo dos. 5.200 pesos sobre oferta, cayó el martillo, va que me tipo. Repasadas las imágenes de lo que dejaban los vientres también, yo le cuento que la vaca con garantía de preñez nueva se vendió entre 11.500 y 13.500 pesos. La vaca con garantía de preñez de medio uso fue de 9.750 o 9.850 pesos. La vaca de garantía de preñez usada de 6.700 a 8.200 pesos. La vaca medio uso con cría 5.170 pesos. La vaca usada con cría de 4.850 a 5.200 pesos. 287 cabezas subastadas en el vientre de un total de 2.564 que se vendieron en este remate del mes de abril de Hugo R. Aristegui, con 20 días de plazo para el pago en las instalaciones propias que tiene en la localidad de Cacharí, con el martillo de Ricardo Arzós. Repasado entonces todo lo que tiene que ver con la subasta, todo lo que dejó la venta, el desarrollo que tuvo este remate en la tarde de Cacharí. Iba culminando esta tarde, empezaba a aparecer el frío, el sol que iba bajando, y llegaba la hora de los protagonistas. En este caso, en primer lugar, la charla que tuvimos con Juan Cruz Aristegui, uno de los titulares de la firma consignataria, que la verdad se destaca amablemente cómo nos atiende, la recepción que tiene siempre con el equipo Entre Surcos y Corrales, y la amabilidad de, al finalizar el remate, poder charlar con nosotros. Así que, si les parece, compartimos los conceptos de Juan Cruz Aristegui. Cae la tarde en Cacharí, porque ya las tardes son más cortas, pero se fue un remate ágil, con un embrete más que importante y una calidad destacada. Sí, Pablo, buenas tardes. La verdad que sí, las tardes se han acortado mucho y cuando tenés un encierre que ha rondado las 3.000 y pico de cabeza, lleva su tiempo. Entiendo que el remate fue muy ágil, teníamos mucho la balanza, eso hace que se atrase un poco, pero bueno, después cuando llegas a la invernada del macho y ves a la velocidad de que se vendió todo, la verdad que uno sale, se va muy conforme. Y después teníamos unos 300 vientres, con lo que siempre cuesta, hoy no tanto, vender los vientres. Creo que ha sido un remate muy, pero muy ágil y que creo con valores muy satisfactorios. Vamos a arrancar de atrás hacia adelante. El vientre es una categoría que no es que se demora, sino que se piensa más, y el productor ya tiene que empezar a sacar los números más finos, pero me parece que con la demora habitual o esperando las manos, se fueron vendiendo, porque lo que genera el productor es que pasa el corral, se queda pensando y después lo abre. Sí, Pablo, pasa que los valores son importantes. Entonces, teníamos varias remisiones de clientes que dejaba algún campo. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer corrales chicos para darle acceso a todos los productores. Entonces, hoy tener 7 vacas y 13.000, 12.000, 13.500 pesos es una suma importante que al productor lo hace pensar, y hay gente que hoy compró vacas que capaz que tiene un rodeo de 50 madres y bueno, le es un número. Entonces me parece que eso lo hace pensar, por eso hay que tomárselo con calma, esperar, tratar de sacarle la oferta, pasar algún lote y después volver para atrás. Y bueno, pero sí creo que vendimos todos los lotes de vaca nueva, de vaca con cría. Y creo que en media hora se habrá vendido todos los vientres, y creo que con valores, a mi entender, muy satisfactorios. Si vamos a la invernada, continúa esta exposición que comenzó allá por febrero de la hacienda de Cacharí, y hoy nuevamente se volvió a ver de todo tipo de quilaje, una calidad excepcional en cada lote. Sí, Pablo, creo que el nivel de calidad que tiene la hacienda de Cacharí año tras año sorprende. Productores que son clientes todos los años nuestros, cada vez presentan mejor ternero. Y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Pero vos lo ves en octubre comprando toro o comprando alguna vaquillona, siempre intentando mejorar su rodeo. Y eso se ve a las claras cuando traen la cabeza del ternero, que vos lo habrás podido ver en, creo que las dos filas de macho que había eran excepcionales. Y bueno, creo que se hizo justicia. Vino un comprador que necesitaba urgente tener esa mercadería, la ofertó, la compró y creo que la pagó en valores que yo sinceramente no tenía pensado. Vender un remate con 20 días en valores que, como siempre te digo, vos los debes tener mucho más claro que yo, pero creo que hubo valores de 38, 39 pesos, creo que sorprende y yo sinceramente no me lo imaginaba.
dos filas de machos, una fila de hembra. Eso data de que se está reteniendo vientres y que de la hembra se está empezando a guardar, que también es bueno porque eso hace a la proyección de la producción. Por supuesto, sí. La gente hoy creo que tiene que ver con eso de que lo que hablamos recién de los vientres. Los vientres están caros, entonces por ahí el productor espera una ternera buena de cabeza para dejarla para madre. Es un negocio más largo, pero que le implica mucho menos dinero. Entonces, creo que hay una retención, por eso la diferencia entre la cantidad de machos y de hembra. Había muy buena hembra también. Algunos lotes fueron para madre, que eso a uno también lo llena de satisfacción, que todavía gente compra esa ternera para dejarla para madre y no que vaya todo para un feedlot y luego que se haga carne. Entonces, me parece que el productor, cuando tiene la posibilidad de mejorar su rodeo, lo mejora. Y bueno, hoy lo pudimos ver acá en el remate de hoy. Se fue el remate del mes de abril. Me parece que, como te decía al principio, una exposición de los terneros de cacharí de la zona. Y lo bueno, ¿no?, que el remitente, el que les trae la hacienda, pueda mostrar cómo está produciendo la gente de cacharí y ustedes puedan llegar a obtener los valores que hoy obtuvieron. Sí, por supuesto. Eso creo que es la satisfacción. Uno sabe el sacrificio que hace el productor de cacharí, que son campos bajos, que son campos que se anegan enseguida cuando llueve, los caminos están bastante destruidos, y todo eso al productor tiene un costo. Entonces, que puedan traer sus haciendas y que las puedan vender en valores como creo que las vendieron hoy, muy satisfactorio, a uno lo hace que se vaya contento, que ese compromiso que uno toma con el productor realmente se siente, y bueno, creo que, como te decía hoy, es solamente palabras de felicitaciones para todos los remitentes que hoy acercaban su hacienda, porque la verdad que había un lote mejor que el otro. Te agradecemos como siempre la atención y nos volvemos a ver cuándo. 10 de mayo, si Dios quiere, nos vamos a encontrar otra vez acá con un encierre muy parecido a esto, porque por temas de camino y de lluvia quedaron entre 500 y 700 cabezas afuera hoy. Así que tengan buen regreso, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos estaremos viendo. Y luego de compartir la palabra de Juan Cruz Aristegui, seguimos en este remate de cacharí. Vamos a hacer la última pausa. A la vuelta nos va a quedar compartir con ustedes los conceptos del martillero. Estamos hablando de Ricardo Arzosa. El saludo a toda la gente, a los compradores que nos vamos cruzando en las ferias. El saludo a los televidentes fieles de la localidad de Azul, al amigo Daniel Sosa, el hombre que cuando llegó el vientre compraba de a corral corrido. El también al amigo Alberto Napoli, a todos los amigos de Azul, de cacharí. Estuvimos también con el amigo Miranda, el amigo Guzmán, bueno, gente que se nos acerca, que vamos charlando en las diferentes filas, así que el saludo para todos ellos. Hacemos la pausa en este día jueves, estamos en América Sport, en Entre Surcos y Corrales. A la vuelta, en la recta final, vamos a compartir la palabra de Ricardo Arzosa para ir cerrando cacharí y Hugo Guerreristegui, y obviamente los datos finales que le tenemos acostumbrados en cada edición de nuestro programa. Áñez Gutiérrez Haciendas, en común con Ganaderos de Necochea, jueves 20 de abril en Benito Juárez, 900 vacunos. Desde las 14:30 horas, previo almuerzo, en la feria Campo Amor Hermanos, muy buenos lotes de terneros y terneras. Informes en Benito Juárez, 02-292-454984. Necochea, 02-262-430850. Áñez Gutiérrez Haciendas y Ganaderos de Necochea, jueves 20 de abril en Benito Juárez, 900 vacunos. Último bloque de Entre Surcos y Corrales de este 20 de abril. Seguimos en cacharí, nos queda compartir la palabra del último protagonista. En este caso estamos hablando del señor Ricardo Arzosa, martillero, el hombre de Tres Arroyos, y esto le decía a la cámara y micrófonos de nuestro programa. Se va la tarde en cacharí, le decía Juan Cruz, ya son más cortas, pero creo que la agilidad y la calidad de hacienda del remate hizo que en dos horas y pico se pudiera vender todo. Sí, buenas tardes, la verdad que sí, un remate hermoso, muy muy lindo, con una mano muy importante, que nos dio una mano muy muy grande y con mucha puja también de otros que vinieron, pero que por ahí no llegaron. El macho salió realmente espectacular, pero también, como vos decías, había, como decía yo al comienzo del remate, una exposición de ternero. El ternero macho que había dos filas realmente, que hacía rato que no veía dos filas de ternero tan, tan pareja, tan linda, con tanta calidad, con tanta sanidad, como la que tuvimos encerrada hoy. Creo que eso facilitó a que el que vino a buscar, en este caso esta gente que vino a buscar
una cantidad importante de ternero, buscó un ternero pesado, un ternero de jaulas completas, creo que encontró una mercadería que no es muy fácil de encontrar, que obviamente en la cuenca hoy por hoy la encontrás, ¿no? Así que realmente de mi parte muy satisfecho, por ahí un poco más trabajosa la hembra, pero creo que salió muy bien y también se vendió bien la vaca, así que creo que salió un remate redondito. Una calidad y una continuidad en estos primeros meses de la zafra, que le decía Juan Cruz, vos marcabas una exposición, me parece que se viene dando una importante continuidad en cuanto a la calidad y eso hace que los compradores se acerquen. Sí, sí, tal cual. El remate pasado hubo una ternera espectacular, creo que en este la superamos. En cuanto a cantidad y a calidad, también incorporación de genética, como yo decía, en la venta. Y también se han agrandado un poco los remates debido a todas estas faltas de tiempo bueno que hubo en este último mes. Así que bueno, mañana, como te decía, tengo en 17 de agosto remates de normal de 900, 950, estamos con 1.400 cabezas. El jueves también en Saavedra, un remate que va a andar pisoteando las 1.500. Y todo eso creo que viene emparejado y aparejado con un tema de lluvias y de montones de cosas. Y que es lo que hoy calculé, que tuvimos tres remates en la zona. Había en La Prida, un remate importantísimo en Bahía Blanca. Y bueno, y la verdad que la gente, yo siempre digo, sin desmerecer ninguna zona, esta zona de la Cuenca del Salado, este ternero de la Cuenca del Salado, hay que pitar de fuerte para encontrarlo. Y la gente sabe, y el que busca calidad, y bueno, cuando están en estos remates de la cabeza de la zafra, los vienen a buscar como vinieron hoy, y salen realmente lindos remates y se llevan los que compran un ternero excelente. Una zafra que estás, como decía, en 17 de agosto, en Saavedra, en Cacharí, en Rauch. ¿Cómo estás viendo esta zafra desde este 2017? Se reacomodó, yo creo que se reacomodó ahora después de la suba que hubo en el mercado, viste que hoy bajó un poco por una entrada importante, pero creo que se reacomodó y eso creo que es importante. Hoy tenés un gordo con buenos valores y creo que están comprando casi a la par de lo que es el gordo, viste. O sea que hay un buen momento de compra, hay una buena reposición porque creo que los valores de lo que están comercializando los gordos es buena. Así que veo una zafra linda, una zafra pareja, una zafra realmente donde el que tiene que reponer está reponiendo bien porque está reponiendo con un ternero de calidad en un momento bueno y donde está vendiendo su producto, su gordo, con buenos valores. O sea, que la veo buena, positivo desde el punto de vista que te da tranquilidad de saber que el que tiene que reponer está vendiendo bien. O sea, que se va dando una cadena en consecuencias buenas, así que esperemos que continúe. Creo que no va a sobrar mucho ternero, se me ocurre, y donde se reacomoden un poco las cosas, capaz que sea una muy buena primavera para tener una primavera linda para lo que va a ser la incorporación de vientre y vaquillón. Así que esperemos seguir, que no acompañe el tiempo, que no nos moleste, estamos empezando la gruesa y si empieza a molestar el agua, ya hay zonas muy grandes donde no va a haber soja de recolección. Así que esperemos que nos acompañe, siempre nos falta una palpeso. Gracias Ricardo, como siempre. No, a ustedes un abrazo, saludo a todo el equipo. Y luego de compartir la palabra de Ricardo Arzós y dando como cierre este remate del mes de abril de Hugo Berriaristegui, y nosotros continuamos en esta jornada con la información y es por ese motivo que vamos a repasar los valores indicativos de la última semana del ternero, la ternera y el novillo para arrendamiento. El ternero de 180 a 200 kilos, 37,25. La ternera de 170 a 190, 36,07. El novillo para arrendamiento de Liniers de 431 a 460, 31 pesos con 89 centavos. Repasado también los valores indicativos, nos vamos al mercado central de Buenos Aires, ya estamos en los minutos finales por cruzar el disco, por ese motivo vamos a ver el mercado de papa en el mercado central. Total de camiones negociados 62, en las naves de papa 23, en los puestos 39, bolsas en el piso 3.200, la del sudeste de 100 a 130 pesos. La del sudeste en los puestos por kilos bajó el 6,9%, 5 pesos con 63 centavos. La cebolla también bajó un poquito por bolsa de 120 a 130 pesos. Repasado entonces también lo que dejó el mercado central con la papa, la cebolla, vamos llegando al final de esta edición de jueves 20 de Entre Surcos y Corrales. Programa cargado de información, mucho remate que se va haciendo esta semana. Nosotros vamos a estar intentando
en esta hora de programa poder compartir con ustedes cada una de las subastas, cómo se va desarrollando el negocio ganadero. De mi parte, el agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado acompañándome en esta hora de programa. Estuvo en la dirección técnica el señor Cristian Hammerler, en la cobertura la señora Alejandra Palomino, quien les habla, Pablo Retondo. Les deseamos que comiencen bien esta jornada, que la culminen de excelente forma. Sigo resfriado, intento que se entienda todo lo que digo, a veces se complica. Dios mediante, mañana, si la salud y el tiempo lo permite, estaremos aquí a partir de las 6:30 con todos ustedes en la cita obligada para el hombre de campo, donde usted se entera todo lo que tiene que ver con el sector más productivo del país. Que tengan buenos días. Esto ha sido Entre Surcos y Corrales, llegando más lejos para estar más cerca.